Saludos a todas y a todas. Estamos en esta videoconferencia impulsada desde el equipo de Escuela de Cuadros. Este día de hoy vamos a estar trabajando la comuna y el socialismo. Esta es la tercera videoconferencia que hacemos en el contexto de la pandemia. Las anteriores tocaron concretamente el tema de la pandemia, la crisis, la primera, y la segunda, el capitalismo, la pandemia y la reproducción social. Hoy nos centramos en la comuna como espacio autogestionario para la transformación tanto política como económica de la sociedad. Para esto nos acompañan los compañeros y compañeras George Chicherello Mulder desde Filadelfia. Él escribió un libro bien interesante que se publicó en inglés y esperamos que pronto esté en castellano, que se llama Building the Commune: Radical Democracy in Venezuela. Y también está con nosotras Marta Lía Grajales desde Caracas. Ella es de San Agustín Convive y también es de la organización Surgentes. Nos acompaña asimismo Chris Gilbert, que es parte del equipo de Escuela de Cuadros y del Seminario Taifa. Él nos acompaña desde Cataluña. Y bueno, quien les habla, Sira Pascual Marquina, del equipo de Escuela de Cuadros y también profe en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muy brevemente, porque cada una de nuestros invitados y nuestras invitadas tiene aportes, precisiones, lecturas de lo que es la comuna, pero la comuna surge como propuesta en el contexto del proceso bolivariano en el año 2009, y desde ya les recomendamos que escuchen a Chávez en una locución de ese mismo año, al nuevo presidente teórico número uno, en el cual él plantea, digamos, una propuesta completa, podríamos decir, sobre la comuna. La comuna como proyecto estratégico, la comuna como vía para la transformación de la sociedad hacia una sociedad más justa, hacia una sociedad socialista. Tenemos dos grandes temas el día de hoy. El primer tema, básicamente, es un esbozo de la comuna venezolana como célula política y económica para la construcción del socialismo. O sea, ¿por qué construir el socialismo con la comuna, desde la comuna? Y la segunda pregunta sería la comuna en Venezuela, los retos, las esperanzas, los problemas, las esperanzas. Para cada uno de estos temas, nuestros invitados e invitadas harán sus presentaciones de aproximadamente 5 minutos. Luego tendremos una segunda ronda de intercambio, observaciones, precisiones. Y luego entramos a la segunda pregunta, la misma dinámica. Así es que, bueno, sin más, vamos a comenzar con George, a quien le agradecemos que esté aquí. De nuevo, nuestro primer tema es la comuna venezolana como célula política y económica. ¿Por qué la comuna en la transformación de la sociedad? ¿Por qué la comuna para construir el socialismo? George, de nuevo, gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias y gracias por la invitación, por este diálogo, este debate tan importante, necesario sobre la comuna. Les mando saludos, abrazos desde Filadelfia y espero que estén todos bien durante esta pandemia que estamos viviendo. Para hablar de la comuna venezolana, yo suelo pensar en la comuna como un ejemplo de lo que Vladimir Lenin llama el poder dual, el poder doble, un poder alternativo al Estado capitalista y un poder al fin y al cabo que se opone al Estado en sí, y que apunta hacia lo que en el libro Estado y Revolución se entiende como la disolución del Estado, y el comunismo como el autogobierno directo por parte de la comunidad como un todo. Esto se ve, esta idea, este poder alternativo de la comuna, se ve en el desarrollo particular de la comuna en Venezuela, desde la resistencia indígena, la resistencia de los esclavos afros, y hasta la lucha armada del siglo XX, y a la formulación del ex guerrillero Kleber Ramírez Rojas del Estado comunero como lo que llama Kleber un gobierno de insurgencia popular. Un gobierno de insurgencia popular. Mira la tensión que tiene esa misma frase, que intenta juntar dos cosas opuestas. Y como una estructura descentralizada,
compuesta por un tejido de consejos por toda la sociedad venezolana. Es decir, Kleber estaba hablando en los años 90, en el momento y después del fracaso del golpe de Chávez, en que participó también él, de la construcción desde abajo de una estructura consejista confederada por todo el país. Consejos en los barrios, de estudiantes, de obreros, de todos. Es absolutamente esencial entender que, que esta tensión, incluso esta contradicción, este esfuerzo para suturar la potencia constituyente desde abajo con el poder constituido desde arriba, representa no solo el núcleo radical del proceso bolivariano, sino también en sus mejores momentos su fuerza motor. Como el Estado para Lenin no fue un Estado cualquier, tampoco lo es en Venezuela, sino un Estado extractivista y todavía muy colonial en su estructura y su geografía, en su espacio, el concepto del espacio del Estado venezolano. Es decir, no estamos hablando de construir el socialismo en lo abstracto, sino en un terreno particular, frente a una historia de explotación y extracción de recursos y frente a una constelación marcada por la perversión económica del petróleo. Es decir, de una mano, el colapso de producción nacional y, junto a eso, la urbanización radical de los últimos 50 años, en que la población rural se pasó para ser población urbano-suburbano. Visto así, la comuna no es solamente un posible camino hacia el socialismo, sino la única posibilidad de construirlo en Venezuela. Porque sin producción nacional, democrática, autogestionada, a nivel local y regional, no hay ni puede haber ningún socialismo merecedor del nombre. Aunque la crisis actual es profunda, hay que agregar que hoy coinciden los intereses en construir el socialismo y el comunismo y el interés nacional en superar la crisis permanente del colonialismo extractivista. Es solo a través de la democratización de la producción y la participación local en el autogobierno, tanto económico como político, que se puede superar la crisis y sentar las bases para el desarrollo del país a través del socialismo. Y cabe agregar que solo así se puede renovar, revitalizar al proceso bolivariano que ha entrado no solo económicamente, sino también políticamente en una crisis de momento, crisis de energía política, lo que algunos llaman el desgaste del proceso. Bien, gracias George. Y con la misma pregunta, con el mismo planteamiento, vamos con Martalía Grajales, desde aquí, desde Caracas. Martalía, pues de nuevo, la comuna como célula política y económica para la transformación de la sociedad. Bueno, gracias por estar aquí con nosotras. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Creo que además muy pertinente, ¿no?, plantear ese debate en este momento en el que estamos en el mundo, ¿no? Yo quisiera, como compartir en primer lugar que, bueno, si nosotros entendemos por socialismo una democratización de las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no?, la comuna permite territorializar esa apuesta y construirla desde abajo, ¿no? ¿Por qué permite la comuna construirlo desde abajo? Porque la comuna es una apuesta política que permite trascender simultáneamente tanto la propiedad privada en los medios de producción, el trabajo asalariado, el Estado burgués y la democracia representativa, la producción cultural, ¿no?, hacia una propiedad colectiva de los medios de producción, hacia un trabajo emancipado, la construcción de una institucionalidad popular y una democracia directa, participativa y protagónica, asimismo también una producción cultural contrahegemónica, ¿no? Creo que la comuna constituye un espacio prefigurativo, ¿no?, que sin consumar del todo el modelo, que sin construir, ya el socialismo, se iba generando las condiciones para que eso ocurra. Sin embargo, bueno, creo que es importante también plantear que ese esfuerzo que empieza tal vez en un espacio concreto, que es un esfuerzo localizado,
debe servir también como una proyección o una plataforma que permita proyectar ese esfuerzo al resto de la sociedad y generar eso que llamaba Chávez una telaraña, ¿no? Eso que él planteaba, digamos, cómo ese esfuerzo local se va articulando y se va encadenando y que permite construir esa nueva geometría del poder, ¿no? Y en tanto, bueno, la comuna tiene en el centro de su proceso productivo la reproducción material de la vida y no la acumulación de capital, pues va generando la posibilidad, ¿no?, de desarrollar una economía y una sociedad postcapitalista en Venezuela. Porque, bueno, no puede haber una comuna que no tenga efectivamente un proceso económico que lo sustente, que lo acompañe, que permita desarrollar ese músculo económico, y en la medida en que ese proceso económico tiene una racionalidad diferente que va orientado a la construcción de cadenas productivas alternativas a la lógica del capital, así como un proceso de agregación y articulación política también profundamente democrática, creo que es lo que va permitiéndonos avanzar hacia esa construcción de un modelo alternativo al capitalismo, ¿no? Creo también, para terminar, que es importante entender la comuna en un sentido más amplio a lo que define la ley orgánica de las comunas, como agregación de consejos comunales. Yo creo que en el caso además de Venezuela, con todo lo que ha sido la experiencia de la Revolución Bolivariana, han habido experiencias diversas de poder popular que comparten eso que Chávez llamaba el espíritu de la comuna, ¿no? Que es esa producción cultural de una nueva racionalidad, de una nueva lógica, y que sin duda alguna, digamos, esas experiencias que implican también una comunalización del poder, que implican un gobierno de lo común, deben entenderse también como esfuerzos que se articulan a esa comunalización y que nos ayudan a ir acercándonos a la construcción del socialismo. Gracias, Marta Lía. Y ahora desde Cataluña, Chris Gilbert. Mismo tema, la comuna venezolana como célula política, económica, para la transformación de la sociedad. Sí, yo quiero plantear la comuna como una solución a problemas del socialismo en sí, no meramente el socialismo venezolano, como un camino al socialismo venezolano. Es decir, yo creo que hay problemas universales en el esfuerzo para llegar al socialismo, que el comuna responde a estos problemas que entran en todos los procesos socialistas. Y quiero empezar hablando de cómo la comuna sirve para erradicar lo que Esteban Mesaros llama el metabolismo del capital. Y para explicar eso tengo que volver a Chávez, porque Chávez mantuvo una relación interesante con el pensador húngaro Esteban Mesaros, y él y Esteban Mesaros juntos plantearon una crítica al socialismo real y un problema central del socialismo real. Mesaros pensaba que aunque los procesos los regímenes postcapitalistas que estableció en la URSS o en China, los dos habían superado el capitalismo, seguía existiendo una lógica del capital. Es decir, el capitalismo es una cosa y el capital y su lógica es otra cosa más profunda, más capaz de permear la sociedad. Y esa lógica del capital es una lógica antidemocrática, despótica, uno puede decir, tiene mucho que ver con la división jerárquica del trabajo. Entonces, para eliminar esta lógica del capital, hace falta implementar democracia, una democracia sustantiva, en los espacios de trabajo y también en la sociedad en sí, más allá de los espacios productivos. Entonces, me parece que la comuna, que viene tarde en el pensamiento de Chávez, ¿no? Chávez había planteado varios esfuerzos para construir poder popular, incluyendo las mesas técnicas de agua, las cooperativas en 2005, y en 2006, los consejos comunales, y la propuesta de la comuna viene un poco tarde, en 2009, 2010. Pero propongo que es un esfuerzo para responder a un problema universal en los procesos, en las transiciones al socialismo. Y este problema universal es cómo eliminar esta lógica del capital, cómo erradicarlo
de todos los espacios. En ese sentido, aunque la comuna puede ser que es meramente, puede ser que hay elementos específicos que tienen que ver con Venezuela, que tienen que ver con herencias indígenas o tienen que ver con la cultura popular en Venezuela. Digo que el problema a que responde la comuna es un problema que pertenece a todos los procesos socialistas, todas las transiciones socialistas. La otra cosa que quiero plantear es que la comuna tiene la posibilidad, y sería interesante debatir en qué medida las comunas venezolanas han logrado eso, de superar la división que existe en todas las sociedades capitalistas entre el trabajo productivo capitalísticamente, es decir, el trabajo que produce plus valor, y el trabajo de reproducir la vida, que es un trabajo que a menudo pasa en los hogares como forma de trabajo doméstico, pero también es lo que existe en la educación pública, los hospitales públicos. Es decir, el capitalismo depende de reproducir vidas. Estas vidas, o las vidas de los trabajadores, el capitalismo depende de su fuerza de trabajo. Pero la tendencia en el capitalismo es, por un lado, ubicar mucho de la producción de la vida, la reproducción de la vida en los hogares, y también menos valorar este tipo de trabajo. Entonces, desde hace más de 200 años, entre socialistas utópicos, normalmente, como Ann Wheeler y William Thompson, plantearon el problema de superar esta menosvalorización del trabajo de reproducir la vida. Y plantearon que se puede colectivizar la reproducción de la vida y sacar el trabajo doméstico del lugar, se puede superar esta división, esta menosvalorización, esta tendencia en el capitalismo de menosvalorar el trabajo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Y creo que la comuna venezolana tiene la posibilidad o ofrece la posibilidad de solucionar este problema que también es central en todas las transiciones al socialismo. Bien, ahora vamos con mi breve intervención. Yo también quería recoger uno de los elementos en los planteamientos de Chávez, que un poco va mano a mano con lo que plantea Cris. Cuando Chávez comienza a hablar del socialismo, en el año 2005, en realidad en el año 2006, él habla del socialismo del siglo XXI. Ese planteamiento precisamente viene como una suerte de retrospección crítica sobre nuestras propias historias en la construcción de una sociedad socialista, ¿no? Y efectivamente, pues, ante una sociedad que se organiza económicamente bajo la explotación asalariada, pero que además, cuya superestructura está basada generalmente en el capitalismo, en formas de democracia liberal burguesa que están francamente limitadas, ¿no? La democracia en la sociedad contemporánea es una democracia muy restringida, pero reconociendo también que los proyectos históricos de construcción del socialismo, en la democratización profunda de la sociedad no se había concretado, pues entonces comienza allí a brotar esa propuesta o a concretarse esa propuesta, porque como decía George, ya había indicios de la propuesta, incluso el propio Ramírez. Pero bueno, la comuna es un espacio de colectivización de la propiedad, ¿no? Es un espacio de democratización y, como decía también al principio, la comuna es un proyecto estratégico. O sea, a menudo se habla de la comuna como ejercicio de la construcción territorial del socialismo. Y efectivamente tiene aspectos territoriales en la mayoría de sus expresiones. Pero, en última instancia, la comuna no se plantea solamente generar, digamos, pequeñas comunas hippies, donde un poco de gente autogestiona su producción y sus relaciones afectivas, culturales, etc., sino que la comuna propone rebasarse a sí misma, rebasar a toda la sociedad y constituirse en el nuevo modelo social, en lo que llamaríamos un Estado comunal, ¿no? Cuando hablamos de la colectivización de la propiedad, que va mano a mano con la democratización, básicamente de lo que estamos hablando en términos concretos es de que en una comuna, en un territorio concreto, como decimos
en su mayoría las comunas tienen una dimensión territorial, la propiedad es colectiva y el excedente, por lo tanto, también es colectivo. ¿Qué ocurre con el excedente? Pues que de forma democrática se decide qué hacer con él. Y por supuesto las relaciones de producción, qué se va a producir, cómo se va a producir y qué va a ocurrir con el excedente son unas de las claves para entender cómo se organiza una comuna. Pero por supuesto también la comuna no se limita únicamente al ámbito de la producción. También, como decía Marta Lía, la comuna está en la esfera política, la esfera cultural y hasta supongo que en la esfera que toca, por supuesto, de hecho, las esferas afectivas. Entonces, yo creo que aquí es importante hablar del poder popular, ¿no? El poder popular como el ejercicio de organización de los sectores explotados por el capitalismo y el poder popular, los vascos a menudo planteaban que el poder popular tiene tres paticas: autogestión, autoorganización y autodefensa. Autogestión sería en el ámbito económico, autoorganización en el ámbito político y autodefensa en cuanto a la defensa del territorio y también la defensa de la soberanía y de la vida cotidiana del ser humano. Allí entonces es importante también, como última acotación aquí, llevarlo a uno de los elementos importantes que plantea Chávez, que es que a pesar de que, como decía, a menudo, generalmente las comunas tienen una dimensión territorial, no, las comunas, dice Chávez, y voy a leer una cita, lo local confinado a lo local es contrarrevolucionario. Y dice también Chávez, las comunas no pueden ser islas de socialismo en un mar capitalista. O sea, que las comunas tienen esa proyección más allá del espacio chiquito donde puedan irse gestando, y en esa proyección es la proyección estratégica para la transformación profunda de la sociedad. Creo que me estoy extendiendo demasiado, así es que lo dejo para la siguiente ronda, hacer redondear algunas ideas al respecto. Vamos a retomarlo, si les parece, lo retomamos con George, si quiere hacer algunas observaciones sobre los planteamientos suyos o los planteamientos que se vienen haciendo colectivamente. Claro, y claro, totalmente de acuerdo con lo que se está proponiendo y lo que se está discutiendo ya. Y entender la necesidad, la centralidad de la cuestión cultural, como se mencionó por Marta Lía, y como una tensión en la existencia propia de las comunas, la tensión fundamental, por ejemplo, entre lo urbano, lo rural, lo supuestamente improductivo y lo productivo, pero entendiendo siempre que como dijo una vez Reinaldo Iturriza, que no solo es que la comuna produce, sino que se produce todos los días. Es decir, se produce culturalmente, como dijo Chávez, el espíritu de la comuna, la necesidad de entender eso como una nueva subjetividad política que puede entrar en moción en estos momentos, pero también pensando, y esto lo dejo a la última pregunta, la cuestión de la crisis actual, de la cuestión económica, de la producción y cómo se puede reterritorizar el socialismo en Venezuela como alternativa. Y por eso la cuestión del territorio también es fundamental. La cuestión de, y por eso que dije que el Estado sigue siendo colonial en su estructura, sigue estructurado según lo que Franz Fanon, por ejemplo, llama la hipercefalía de la ciudad capital, la concentración de poder como una estructura colonial en que todo pasa por el puerto central para salir del país. Y cómo es que a través del concepto de Chávez y de otros, de una nueva geometría del poder, que es como una idea heredada de las últimas generaciones de la teoría de la dependencia, de cómo pensar desde adentro el desarrollo económico, político, social, y utilizar eso como marco para el desarrollo comunal también. Marta Lía. Bueno,
Sí, no, digamos, creo que muy interesante todos los aportes. Y yo lo que, digamos, la idea que me queda a mí como en este momento rondando la cabeza y que además me parece también como fundamental para el caso del proceso actual en Venezuela es la relación que existe entre, y que ya George tocaba un poquitico, la relación con el Estado, ¿no? Yo creo que bueno, que a los inicios del proceso de la Revolución Bolivariana, el impulso desde el Estado para promover y generar todo el proceso de organización y participación política del pueblo fue fundamental. Se generó, digamos, una participación, creo yo, inédita en la historia venezolana, y me atrevería incluso a decir que la masividad y la cualidad de esa participación también puede incluso seguramente, bueno, ser inédita en nuestros países en América Latina. Sin embargo, siempre ha habido allí una tensión, ¿no? Cómo ese impulso desde arriba tiene una importante tensión con lo que se va construyendo desde abajo, en tanto esa construcción desde abajo finalmente también tiene como horizonte, de alguna manera, sustituyendo ese Estado que viene impulsando el crecimiento de organización popular desde abajo, ¿no? Y que finalmente, bueno, todas las instituciones están conformadas por personas que no necesariamente todas están convencidas de la importancia del fortalecimiento del poder popular desde abajo y que en tanto también toca intereses puede terminar siendo limitada, cooptada, por ese poder estatal, ¿no? Entonces no me refiero con esto a que haya que prescindir de la relación con el Estado para nada. Creo que la experiencia venezolana demuestra la importancia que ha tenido el impulso del Estado en promover y en generar los procesos de organización popular y concretamente el de las comunas, pero creo que un debate pendiente para el movimiento popular venezolano es también qué pasa cuando la relación con el Estado empieza a entrar en crisis. Empieza a entrar en crisis o porque, digamos, dejamos de coincidir en el horizonte estratégico al que apuntamos, o entra en crisis porque, aunque mantengamos el horizonte estratégico, no se permite que ese poder popular siga acumulando posibilidades digamos, de institucionalidad popular y de transformación de ese Estado, de aniquilamiento del Estado para la construcción de una nueva institucionalidad, ¿no? Que implica un reto muy importante. Y bueno, que seguramente lo vamos a tocar en la segunda pregunta, pero que me parece, digamos, como neurálgico. La relación entre el proceso comunal y la relación con el Estado, cómo la posibilita o cómo la puede limitar o cómo la puede cooptar, ¿no? ¿Cris? Sí, quiero empezar con una pequeña clarificación o adición a lo que dije sobre la superación de la división o la tendencia de menos valorar el trabajo de la reproducción social. Solo que es importante mencionar que esta tendencia de menos valorar el trabajo de la reproducción de la vida tiene mucho que ver con la opresión de las mujeres o la opresión de las personas racializadas por razones que se puede debatir o que hay que trabajar bien. Hay una tendencia, una sobrerepresentación de mujeres y personas racializadas en este tipo de trabajo de reproducción de la vida, y por eso la tendencia de menos valorar ese tipo de trabajo es clave en la opresión de género y la opresión de racial en el capitalismo. Y la promesa de superar eso en el socialismo tiene mucho que ver con la posibilidad de colectivizar ese tipo de trabajo. La segunda, quiero también comentar un poco sobre lo que Marta dijo sobre el Estado, y me parece clave poner eso sobre la mesa. Tiene mucho que ver con la crisis en la actualidad y estoy totalmente de acuerdo. Una cosa que quiero recordar a todos es, digamos, cómo el chavismo nació. El chavismo nació en la saga del zapatismo, en cierto sentido, en la izquierda. El modelo principal antes del chavismo, o digamos el faro antes del chavismo, era el zapatismo. El zapatismo representaba
una tendencia de negar el Estado, ¿no? De no participar en el Estado. Y creo, estoy de acuerdo con Marta, que uno de los grandes logros del chavismo era plantear la posibilidad de una relación dialéctica entre el poder popular por un lado y el Estado por el otro. Y de una forma u otra, este me parece clave para el gran experimento en el poder popular que existió en los momentos más gloriosos del chavismo. Y por fin quiero hacer una pequeña, bueno, cuestión o hacer una pequeña crítica a George, porque creo, ojalá es una crítica constructiva para todos nosotros, porque tampoco es que tenga las respuestas, pero dudo que existe un poder dual al estilo que mencionaba Lenin o pensaba Trotsky, que podría existir entre la comuna y el poder fáctico, el poder estatal o capitalista en Venezuela. Y digo eso por una razón meramente empírica, porque la forma de poder dual en que teorizó Lenin y Trotsky era un equilibrio entre poderes en que según ellos mismos no podía ser muy duradero. Y la verdad es que lo que hemos tenido ha durado 10 años, algo así. Entonces creo que mi hipótesis es que la teorización de... Pero sigue existiendo algo, sigue existiendo las comunas. Entonces creo que la teorización del Estado que viene de Lenin tiene una carencia precisamente porque es un concepto del Estado que es instrumental, que no es falso, pero no explica no explica la especificidad del Estado capitalista. Es precisamente esta relación que tiene el Estado capitalista con la ley de valor que abre la posibilidad o la necesidad de abrir espacios en que niegan la ley de valor como la comuna. Entonces creo que la comuna no es precisamente un poder dual, sino en el espacio en que se empieza a cuestionar la ley de valor. Y precisamente por eso es posible, y es posible que sea duradero. Bueno, y ahora yo unas últimas acotaciones sobre este tema. Yo lo que plantearía es que continuamos viviendo una sociedad de hegemonía burguesa en Venezuela. Las comunas son extraordinarias. En el próximo segmento vamos a hablar seguramente de algunas experiencias concretas, ¿no? Pero digamos que la comuna, mientras no se constituya, digamos, ese estado comunal, va a estar en una disputa constante con el Estado. Por ejemplo, pues ha habido momentos importantes donde ha habido espacios de cooperación, pero siempre ha habido espacios de tensión porque el Estado sigue en Venezuela, ha seguido representando los intereses de... a ver, un momentito, que tengo un problema aquí. ¿Me siguen copiando? Sí, ok. Entonces, el Estado venezolano ha seguido representando los intereses de la burguesía, a pesar de que Chávez logró fracturar de alguna forma o abrir fisuras dentro del Estado que yo quizás continuaría llamando un Estado burgués, pues porque precisamente es el reproductor del modelo capitalista, y a través de esas fisuras logró que se permeasen algunos de los recursos, digamos, y muchas voluntades hacia la autogestión popular, democrática, comunal, ¿no? Eso es una cuestión que quería acotar, porque a menudo desde afuera, pues, se imagina que vivimos en una sociedad comunalizada, y efectivamente, y eso sería incorrecto, eso sería una lectura incorrecta. Vivimos en una sociedad en la que hay una multiplicidad de disputas, y en esa construcción que es territorial, pero que va más allá de lo local, se van abriendo también otros espacios de contradicciones, de rupturas, de fisuras, donde va emergiendo lo nuevo, donde la semilla de la nueva sociedad comienza a brotar. Eso era una acotación para los que nos pueden estar escuchando desde afuera. Pero yo querría, precisamente para profundizar sobre ese tema, que pasemos al segundo punto, que sería, digamos, aterrizarnos un poquito más en las experiencias concretas, ¿no? La comuna en Venezuela, los retos, los problemas y las esperanzas
que ya ubicamos en la construcción de una sociedad socialista. Entonces vamos a comenzar en el mismo orden con George. George, adelante. Bueno, gracias. Y si puedo gastar un momentito en responder a Chris, porque me parece interesante y necesario hablar de la permanencia de esa situación de poder dual. Porque en Lenin, por ejemplo, claro que no es totalmente claro, porque el poder dual describe una situación, pero también describe y dice algo del tipo de poder, ese nuevo poder que se está gestando desde abajo. Y en el contexto venezolano, una de las lecturas y las más importantes de la lucha armada fue precisamente que el Estado no se puede derrocar tan fácilmente, no se puede tomar tipo palacio invierno tan fácilmente. Y empezaban a leer Gramsci, pensar en la cuestión hegemónica. Y me acuerdo que el mismo Carlos Lanz, que en ese momento estaba metido en la lucha clandestina armada, empezaron a pensar de otra forma de lo que llaman el poder dual como acumulación de fuerzas. Y eso, claro, que es otra cosa, que es un horizonte más largo, es el desarrollo lento de ese otro tipo de poder, como reserva de resistencia que luego puede actuar contra el Estado. La otra cosa que complica la situación es que ese poder atraviesa el Estado también. Es decir, que el Estado sigue funcionando de cierta forma, pero está atravesado por estas tensiones muy, muy fuertes bajo el chavismo, en una situación en que se implica una crítica muy fuerte al mismo forma del Estado, pero también utilizar esos mecanismos de una forma que ayudará a propiciar los movimientos desde abajo. Ahora, pasando a la cuestión, lo que me parece la cuestión de la actualidad, tengo que decir que ustedes conocen mucho mejor la actualidad de lo que está pasando en Venezuela. Yo llevo 2 años sin ver esa realidad de cerca, así que mi aporte tiene que ser un poco más bien general y apuntando así unas tensiones, pero tensiones que espero que sean productivas en la misma crisis económica y política que se está viviendo y que sugieren oportunidades y quizás incluso ventajas para la forma comunal como una salida de la crisis. Ya he mencionado esa tensión urbano-rural, la cuestión de la producción, la necesidad en el momento de la crisis, a pesar de la importancia de la cuestión cultural de producir cosas, es decir, producir bienes dentro de una crisis de la importación también. Y la producción en ese contexto, claro que es necesario, y la comuna también ofrece claves para que apuntan hacia una salida socialista de la crisis. La primera cosa es que cualquier socialismo en Venezuela implicaría un ajuste radical de patrones de la importación. Y como Mark Weisbrot y otros han apuntado e indicado, ese ajuste ya ha ocurrido con una brutalidad total, que no se puede ni se debe celebrar, sino que hay que reconocer que la importación ha caído de una manera fuerte. Y la cuestión es si se puede en este momento hacer uso o quizá apalancar ese ajuste para profundizar la comunalización de la producción y la expansión del poder comunal. Es decir, cómo es que se puede utilizar esos mismos aspectos de la crisis como puente hacia el socialismo, puente directo que no pase por las manos ni los bolsillos de los capitalistas, ¿no? Segundo, y como contraparte desde abajo de la crisis, existe también la posibilidad dentro de la crisis de crear alternativas para producir lo que verdaderamente necesitan las comunidades. Es decir, crisis de importación, crisis de la sobreimportación histórica del Estado venezolano, y la dependencia en las importaciones, cómo en ese ajuste se puede pensar más bien a través de la comuna como estructura local territorial en producir lo que es necesario. Y aquí tenemos como una tensión, como una contradicción o con unas tendencias tendencias contradictorias. Es decir, que primero, cuando el Estado tiene recursos para dedicar al poder popular,
eso sí es una cosa buena. Es necesario utilizar esos recursos para desarrollar el poder popular, pero se pierde algo en eso, ¿no? Históricamente, si vemos en la investigación histórica de las comunas, de dónde surgen, de cuáles territorios dan luz como a algunas comunas muy fuertes y bien desarrolladas, de que tienen historia allí, tienen historia de lucha popular, tienen historia de organización política, ideología compartida. Y la verdad es que las comunas fuertes surgen de lugares y espacios en que han pasado tiempos muy duros juntos allá en la comunidad y han tenido que hacerlo sin el Estado. Y la contradicción allí también es que cuando existen estos recursos, esto también se ve en la actualidad, los movimientos se orientan hacia el Estado buscando los recursos en lugar de desarrollar su propia autonomía y su capacidad de sobrevivir de manera autónoma la crisis. Así que lo que se puede pasar en la crisis es que habrá un fracaso en muchos espacios políticos, muchas comunas, y los que sobreviven van a ser mucho más fuertes. Es decir, y la experiencia de saber hacer en el Estado, tiene unas implicaciones ahí. Y todo eso, solo para terminar, implica una apuesta bastante riesgosa, pero no hay alternativa a esta apuesta. Hay que apostar en la comuna como salida de la crisis actual. Y la crisis no solo actual, sino histórica de la economía petrolera venezolana dentro del mundo sistema capitalista. Lo que pasa es que les dejo a ustedes más bien la cuestión de hasta tal punto parece que el liderazgo bolivariano parece dispuesto a apostarlo todo en la comuna desde arriba. Si las mismas comunas van a poder aguantar y presentarse como alternativa desde abajo, y si el horizonte comunal se está acercando o se está alejando más en el momento actual. Marta Lía, el mismo planteamiento, la misma pregunta sobre la mesa, la comuna en Venezuela, los retos, los problemas y pues las esperanzas. Bueno, mira, bueno, primero, muy de acuerdo con lo que plantea George. Yo quisiera decir que además, bueno, que también, por supuesto, a lo que le apostamos es que a partir de este momento de enormes dificultades que atravesamos en general en el mundo, pero también particularmente en Venezuela, evidentemente, digamos, desde la apuesta popular y de construcción desde abajo surjan como respuestas emancipatorias, ¿no? Yo creo que esa es una posibilidad. Pero bueno, respondiendo un poco a la pregunta sobre cuáles creo yo en este momento que son los principales problemas que enfrenta la construcción comunal en Venezuela, creo que hay varios, ¿no? O sea, en primer lugar, creo que muchas de las comunas, la mayoría de ellas, de hecho, funcionan como una instancia meramente administrativa, son unas comunas que en principio servían como correa de transmisión de los recursos que transfería el Estado, ¿no? Que servían, digamos, como más bien en un papel de gestión o de intermediación entre el Estado y la comunidad. Y en ese sentido, en la medida en que se agudiza la crisis económica y el bloqueo en Venezuela y el Estado tiene menos recursos que transferir, estas instancias, digamos, que pierden toda la fuerza o el sentido que tenían, en tanto estaban desdibujadas de su verdadera potencia de autogobierno, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de comunas también tenemos que ver en el mapa concreto en Venezuela cuáles son las comunas que verdaderamente tienen dentro de su accionar y dentro de su práctica diaria el autogobierno, la autogestión, ¿no? Y que efectivamente, digamos, todas esas otras que no lo tienen, ¿cómo generamos en un momento de profunda crisis una reactivación de esa propuesta desde una lógica que plantea, como la plantea el proyecto, en lógica autogestionaria, en lógica de autonomía política, en lógica de autogobierno, ¿no? Y otro problema que creo que está muy unido con esa es que, digamos, la mayoría de las comunas
digamos, prescindieron también por esa relación, digamos, difícil, a veces contradictoria, también muchas veces maravillosa que hay con el Estado, dejaron de desarrollar un músculo económico propio. Eso no significa, como ya lo hemos dicho, que la comuna no produzca otras cosas como, digamos, producción cultural o todo el tema que plantea Cris sobre todo el proceso de reproducción de la vida y todo el tema del cuidado, ¿no? Que sin duda alguna está allí presente y es importante, pero si nosotros apostamos a que la comuna sea un espacio de autogobierno, sin duda alguna necesitamos generar también allí un proyecto económico autogestionario que, como lo decía en mi primera intervención, permita generar unas cadenas productivas alternativas a la lógica del capital en un proceso de articulación y de encadenamiento productivo. La mayoría de las comunas en este momento no tienen ese músculo económico y la ausencia de ese músculo económico, digamos que también atenta contra la posibilidad de crecimiento, de autonomía y de capacidad de convocatoria para la participación de la población ampliada en ese proceso de autogobierno, ¿no? Entonces creo que esos son como unos grandes problemas. Y otro gran problema, creo yo, es que, bueno, en este momento me parece a mí que actualmente el gobierno de Venezuela, digamos, sacó de su agenda como prioridad la construcción de comuna como un espacio de autogobierno, como un espacio de fortalecimiento del poder popular. Creo que no hay realmente, digamos, como una apuesta que sea desde allí que podemos encontrar verdaderamente respuestas emancipatorias a las múltiples crisis que estamos viviendo, y creo que más bien desde la dirigencia se le está apostando unas salidas más pragmáticas que sin duda alguna me parece que también, digamos, dificultan la posibilidad del crecimiento y fortalecimiento del poder comunal en Venezuela, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no significa que no se pueda seguir avanzando. Creo que efectivamente, digamos, en medio de las dificultades también es posible seguir construyendo y seguir avanzando hacia ese horizonte. Y en ese sentido creo que, bueno, uno de los retos, principales retos que tiene el poder popular son: uno, desarrollar ese músculo económico autogestionario, articularse para generar cadenas productivas alternativas a la lógica del capital, ampliar el proceso de participación y discusión y deliberación política, que la comuna se convierta en un referente, digamos, político y económico para enfrentar y transformar las crisis que estamos viviendo. Y por último, yo sé que ya se me acabó el tiempo, pero por favor, denme una ñapita para decir las esperanzas. Y dentro de las esperanzas, y que es efectivamente desde donde sacamos la fuerza para seguir avanzando, quiero mencionar, digamos, dos elementos. Uno, que en este momento de, como ya lo dije, de múltiples crisis que enfrentamos en Venezuela, las experiencias comunalizadas que han asumido, digamos, radicalmente el proyecto, son experiencias que en este momento están creciendo en su participación política y en sus procesos económicos, y además están demostrando desde la práctica concreta que es desde allí, desde la propuesta comunal, desde los procesos comunalizados, que se pueden enfrentar y transformar esta crisis de manera verdaderamente emancipatoria. Quienes están articulados, organizados, están en este momento de crisis en mejores condiciones para resolver la reproducción de la vida que quienes están aislados, ¿no? Yo creo que eso es una esperanza. Y otra esperanza que me parece también como muy importante mencionarla es la Unión Nacional Comunera. Yo creo que ahí hay un esfuerzo, que hay, digamos, la necesidad de encontrarnos quienes estamos apostándole por fortalecer ese horizonte común, que lamentablemente, digamos, ese esfuerzo que venía haciéndose por todo el país se vio limitado por la cuarentena, pero yo creo que ahí hay una potencia y hay una esperanza que nos va a permitir seguir avanzando pese a las dificultades. Gracias y perdón por lo que me pasé. Vamos ahorita con Cris. Gracias, Marta Lía. Sí, primero creo que hay que intentar caracterizar la crisis que está viviendo Venezuela.
Obviamente, yo diría que es una multicrisis. Existen elementos de asedio imperialista. También, después de la muerte de Chávez, obviamente había luchas intestinas que se resolvieron más o menos. Y también es parte de una crisis mundial, ¿no? Es una crisis económica mundial que generalmente los países dependientes tienen la peor parte de las crisis mundiales, y es así en Venezuela. Y frente a esta crisis, luego viene la respuesta. Y la respuesta ha sido caracterizada por una tendencia de cerrar filas y, sobre todo, desafortunadamente, cerrar los espacios de participación democrática. Eso fue una decisión estratégica del gobierno y me parece que fue una decisión equivocada. En parte basada en la idea que la democracia hace un movimiento más débil, y creo que es un viejo prejuicio que no es cierto. Digamos, cuando tú vuelves al pueblo, precisamente es lo que hizo Chávez en sus momentos más duros, en 2004 con el referéndum, o en 2006 con cada embestida imperialista, Chávez volvió al pueblo, y eso muestra que tú puedes más bien sacar fuerza del poder popular y no dar la espalda a ello. Es interesante intentar caracterizar el panorama político, el panorama, digamos, aparente, el panorama aparente político, es decir, lo que se ve en el panorama. Y por lo general se ve, por un lado, la oposición y el imperialismo que quieren restaurar el neoliberalismo, restaurar el capitalismo salvaje. Y por otro lado, el gobierno quiere, quiere un camino pragmático, quizás un aterrizaje lento al capitalismo, un capitalismo más soberano. Y creo que es un poco parecido al dilema que enfrentó los países socialistas al final, en sus últimos años. Y hay que recordar que en esos mismos países había gente que pensaba que no era necesario escoger entre esas dos alternativas. Entre ellos estaban Mesaros, pensaba que había una tercera posibilidad entre el liberalismo y el reformismo burocrático. Esa tercera posibilidad era más socialismo. Y creo que esa tercera posibilidad, más socialismo, por vía de la comuna, también existe en Venezuela hoy. Quiero hablar un poco, y quizás Sira quiere añadir más sobre ese tema. Nosotros, Sira hizo un conjunto de entrevistas y vamos a sacar un libro que se llama The Present Struggle, el presente es la lucha. Y en partir de este proyecto, nosotros encontramos muchas voces de diferentes sectores, campesinos, comuneros, líderes feministas, intelectuales de base, y fue una experiencia bastante interesante. Una de ellas es Marta Lía. Y fue una experiencia bastante interesante porque empezamos a ver una especie de consenso o coincidencia que la salida, digamos, no por nosotros, más bien por los entrevistados, que la salida de la crisis venezolana, empezamos a ver una especie de consenso de lo que podría ser la salida popular a la crisis venezolana. Y principalmente yo diría que la idea más básica, más compartida, era primero que habría que volver a Chávez, pero no de forma nostálgica, más bien volver a los planteamientos estratégicos de Chávez. Y eso quiere decir democracia participativa, socialismo y la comuna como salida. Y creo que esta idea, este sueño, aunque parece que ha desaparecido el panorama político, si hablamos de los grandes actores, lo que ves en la televisión, lo que ves en los diarios, pero esta esperanza, puesto que estamos hablando de esperanzas, esta esperanza de ir al socialismo, de evitar el dilema o las iniciativas del liberalismo y pragmatismo, esta esperanza de ir al socialismo por vía comunal sigue existiendo en las bases, sigue existiendo en el pueblo, y representa la esperanza de superar la crisis de forma radical, de forma revolucionaria. Vale, entonces ahora le doy yo. Quería plantear, dentro del debate, del debate común, del comuna o nada, de las que nos asumimos dentro del proyecto comunal,
hay una suerte de fetiche de la producción. Y creo que ese es uno de los retos que enfrenta en este momento el movimiento comunal. ¿Qué quiero decir con el fetiche de la producción? Efectivamente, Venezuela es un país capitalista y dependiente y su economía, digamos que los bienes de consumo generalmente venían por la vía de las importaciones. Evidentemente, ese modelo se agotó. No es posible continuar con ese modelo. Pero, sin embargo, cuando planteamos que el objetivo, que uno de los objetivos estratégicos debe ser la producción, sin cuestionar las disputas que deben ir mano a mano con ese objetivo de producir en función de las necesidades colectivas, de las necesidades sociales, entonces, de alguna forma, estamos entrando en un discurso que puede ser reproductor de los intereses de un sector burocrático que está en este momento, de un sector burocrático que está planteando, no por la vía del discurso, sino por la vía de los hechos, una restauración capitalista. Aclaración, acotación aquí, Venezuela nunca ha salido del capitalismo, pero se abrieron espacios poscapitalistas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la producción, que es definitivamente fundamental, pero también tenemos que hablar de la disputa de la renta, porque en este país, en este momento, los capitalistas reciben grandes subsidios. Hoy día, en esta gran crisis, por ejemplo, hace 4 días, Tariq Alaysami, que es el vicepresidente de Economía, dijo que todos los créditos del capital iban a ser exonerados permanentemente. Eso quiere decir que todos los capitalistas que han pedido grandes créditos históricamente ya no van a tener que pagar esos créditos. Nosotras, que planteamos la construcción de una sociedad alternativa por la vía de la comuna, tenemos que disputar la renta, porque si es cierto que la renta del petróleo se ha reducido, hay una gran renta que está entrando en este país en este momento y que hay que disputarla, que hay que visibilizarla y que hay que disputarla, que es la renta del oro. Entonces, esa acotación creo que es importante. Eso no implica que el movimiento comunal deba ser clientelar. Efectivamente, el clientelismo le hizo daño al movimiento popular, incluso durante el periodo de Chávez. Incluso durante Chávez nos encontramos con problemas de clientelismo que todavía tenemos que subsanar. Lo que yo estoy planteando entonces es una disputa por los recursos que hay para la construcción de lo nuevo. Lo nuevo no lo vamos a construir solamente con nuestras manos. Y de hecho, las comunas que están más consolidadas, primero y fundamental, es porque son comunas con gente muy comprometida, con una vocación de lucha, pero son comunas también que han disputado lo que tienen. Y son comunas que tienen algunos recursos, porque con las manos y con algunas semillitas no vamos a construir lo nuevo. Eso creo que hay que ponerlo claro. Entonces, ese es uno de los retos. El movimiento comunal se plantee disputar lo que hay. Los recursos que, si bien son limitados, hay, el movimiento comunal debe disputarlos. Manteniendo, por supuesto, su autonomía, que eso es fundamental, ¿no? Otros retos. Bueno, yo tendría una lectura, uno de los grandes retos es que, efectivamente, como decía anteriormente, el gobierno venezolano pues ha tomado un decantamiento liberal. Hay una tendencia restauradora claramente asentada, que la vemos en privatizaciones de medios de producción que eran de propiedad estatal, que generalmente no se llaman privatizaciones formalmente o públicamente, sino que se llaman asociaciones estratégicas, y también la entrega de tierras no a los campesinos, tal y como lo plantea la Ley Orgánica de Tierra, una de las leyes, quizás la ley más rupturista que se propuso en el contexto del proceso bolivariano, sino que se están entregando tierras a viejos y nuevos terratenientes. Entonces hay en este momento desplazamientos de campesinos. Todo eso implica unos grandes retos, son problemas reales que enfrenta el movimiento comunal, que, bueno, por supuesto, el movimiento comunal no es solamente rural, es también urbano, pero algunas de las comunas más importantes y algunos de los ejercicios comunales más importantes en este momento se encuentran en el campo. Entonces, tenemos que asegurar que no hay una asfixia, que tenemos que disputar para que no sean asfixiados los proyectos comunales. Sin embargo, es cierto que los proyectos comunales que han logrado subsistir la crisis están creciendo en este momento. Y Marta Lía hablaba de la unión comunera. Eso es algo extraordinario que viene pasando en los últimos meses y que, como decía también
la propia Marta, pues digamos que se iba a lanzar, se iba a hacer un lanzamiento, una conformación formal de la Unión Comunera, que es el acercamiento de las comunas más activas en Venezuela, la construcción de un espacio de unidad política y también económica de las comunas. Entonces, esa es una de las esperanzas. Cuando hablamos de las esperanzas y de los ejemplos que nos da la comuna, una de las cosas que me gustaría plantear es que en este momento de crisis, las comunas que están más consolidadas, pues yo conozco y trabajo directamente con la comuna El Panal aquí en Caracas el 23 de enero y con la comuna El Maizal en Lara, y esas comunas, las comunas más consolidadas, eso también lo apuntaba Marta Lía, son los espacios donde realmente se está dando respuesta a las necesidades de la gente. El gobierno recientemente, de hecho Nicolás Maduro hablaba de la economía real la semana pasada. ¿Qué es la economía real? Y le estaba hablando de números, de quién estaba produciendo y que allí es donde teníamos que enfocar los esfuerzos. Cuando se habla de economía real, en realidad de lo que se está hablando es de la economía capitalista. La economía capitalista en los últimos 100 años no le ha dado respuesta a Venezuela y aún menos me atrevería a decir que le está dando respuesta al pueblo venezolano en estos últimos años de crisis. Creo que eso es claro y evidente para todas y para todos. Entonces, las respuestas las encontramos en los espacios concretos donde las comunas han florecido y donde otros proyectos comunales han florecido. De allí yo querría entonces hacer una apuesta, la apuesta que hacemos todas nosotras, una apuesta por ese común, por el común aunada de Chávez. La única solución, la única alternativa que tenemos es para salir de esta crisis es la comuna, porque la otra alternativa pues es el desierto que nos impone a un país periférico el capitalismo, que es incapaz de dar soluciones ni siquiera, digamos que ni siquiera un porcentaje relativamente, quizás en el norte global, pues puede haber una suerte de confort para un sector relativamente amplio de la sociedad. Eso es absolutamente inviable en un país dependiente. Por lo tanto, esa es la convocatoria, nuestro contexto como una nada, porque por lo que nos lo demuestra la experiencia que ya tenemos y porque además sabemos que eso puede ir mucho más allá si realmente logramos disputar recursos, porque sí son necesarios, si logramos disputar recursos para efectivamente producir y producir en función de lo que necesitamos los seres humanos, en función de lo que necesita la sociedad, o sea, la producción colectivizada y democrática. Vamos a volver ahorita, en ya última ronda, volvemos con George, últimos comentarios. George, adelante. No, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha discutido ya, y solo quiero agregar algo como alguien que no esté ahí, pero que está observando también aquí, en Estados Unidos y en otros países, una crisis de la solidaridad. Porque, bueno, ya hay elementos concretos de esto. Es mucho más difícil en el año este 2020 viajar a Venezuela, conocer los movimientos, conocer las experiencias, como fue, por ejemplo, en el 2006, cuando en el ápice del movimiento, con esa fuerza, con todos los recursos que se dedicaban a poder apoyar esos intercambios, ese conocimiento y ese contagio revolucionario, que fue mucho más fácil. Pero a mí me parece fundamentalmente que la crisis de la solidaridad de la actualidad tiene que ver con un problema que tenemos nosotros en entender la revolución y más que todo la transición hacia el socialismo. Y es que eso se entiende como algo fácil, algo natural, algo automático. Y cuando entra en crisis, se pierde ese sentido de la solidaridad. Se entiende, por ejemplo, que transicionar hacia el socialismo no implica tener enemigos, no implica luchas muy fuertes, pero todo eso totalmente es parte de esa transición. Cuando entra en crisis la economía venezolana, entra esa duda de que se está manejando mal la cosa ahí, o que no es un socialismo verdadero o algo así. Pero lo que pasa, la verdad, y digo casi una ley natural, es que si uno está resistiendo al capitalismo global, te va a castigar
y te va a castigar muy fuerte. Y eso lo tenemos que entender como parte de la transición hacia el socialismo. Si estamos intentando crear un nuevo mundo, hay enemigos. Estos enemigos son unos salvajes que nos van a resistir con todo lo que tienen y todo lo que puedan. Y eso hay que esperarlo. Hay que saber que viene eso y nosotros tenemos que, aquí digo, en otros países, en todo el mundo, construir una forma de participar solidariamente con los procesos revolucionarios, entendiendo la dificultad, entendiendo todo eso, y entender que son los momentos difíciles en que esa solidaridad es más necesaria, que es el momento que estamos viviendo ahora. Marta Lía, ya tu última intervención. Bueno, mira, con la, digamos, mi última intervención, yo quisiera como plantear un poquito también relacionado con lo que tú planteabas, Ira, ¿no? Como entiendo además esa crítica a todo el tema productivista en la lógica capitalista, ¿no? Que puede terminar convirtiéndose además en una trampa. Y por eso además también como la importancia de visibilizar y rescatar todas las otras lógicas, digamos, de producción comunal que, como decía, tienen en su centro no la acumulación de capital, sino la reproducción material de la vida, ¿no? O sea, cómo las comunas en este momento que están más consolidadas están teniendo la capacidad de producir, no para tener una mercancía que pueda intercambiar en el mercado, sino que su proceso productivo está orientado en función de ser un aparato que satisfaga las necesidades de la misma población que está articulado, que está organizado en ese territorio. Y cómo desde allí, desde la materialidad concreta, desde la reproducción de la vida, ese músculo económico termina siendo profundamente movilizador, termina siendo profundamente politizador, ¿no? Y además convoca la participación. Yo creo que ese es allí como un elemento muy importante y que además en este momento, en este contexto además de desabastecimiento de alimentos, de encarecimiento de alimentos, como las experiencias comunalizadas han constituido soluciones concretas, demostrando, por ejemplo, yo creo que aquí es importante, y en ese sentido, perdón, quiero terminar esa idea, y en ese sentido creo que tenemos un deber de poder visibilizar y producir culturalmente para convertir esas experiencias en digamos, en referentes y que posibiliten que la lógica del pragmatismo de la crisis se desmonte desde experiencias concretas. Y lo digo por poner un ejemplo con el plan Pueblo a Pueblo en este momento, o la comuna del Maizal, ¿no? Que en este momento 140 productores y productoras campesinos que se articulan en esto que conocemos como el plan Pueblo a Pueblo, que son dueños de pequeñas extensiones de tierra, están alimentando a más de 300.000 familias actualmente en Venezuela, además en una lógica profundamente alternativa a las lógicas del capital, que ha permitido además que en este momento de gran escasez y de altos costos de los alimentos, las comunidades que están organizadas puedan resolver de manera emancipada su alimentación, mientras los grandes gremios económicos están absolutamente inmovilizados porque, digamos, o no hay semillas o tal, ¿no? Entonces, digamos, desde la práctica concreta se está demostrando que es desde esas experiencias que se puede responder emancipadamente a la crisis, pero creo que es importante que las convirtamos en referentes, que se vean para que el pragmatismo que nos quieren imponer como consecuencia de la crisis sea desmontado, ¿no? Y que además también yo creo una última cosita, creo que es importante entender que esos esfuerzos productivos que se hacen desde lo comunal tienen que pensarse la cadena productiva completa,
que creo yo que además era una cosa que me faltó decir en el tema de los retos, y es que muchas veces hay un esfuerzo muy grande en la producción, pero luego todo el proceso de distribución no está pensado en lógica alternativa, entonces la lógica del capital termina absorbiendo ese esfuerzo comunero, ¿no? Así que yo creo que debemos completarnos todas esas cadenas en una lógica de encadenamiento popular que nos permita ir avanzando e ir demostrando que es desde allí y solo desde allí que podemos no solo enfrentar, sino transformar esta crisis. Gracias, Marta Lía. Y vamos con Cris. Sí, yo quiero decir tres cosas. Primero, comentar sobre lo que dijo George. Totalmente de acuerdo que es un momento en que hay que incrementar la solidaridad con Venezuela, reconociendo que hay enemigos, hay imperialismo, y hay asedio. Pero tampoco eso quiere decir que tiene que ser una solidaridad ciega. Pienso que ha existido pasos atrás, no solo en referencia al proceso venezolano, sino en una historia a largo plazo. Recuerdo que trabajadores en Baltimore enviaron una carta a Lenin en un momento de la revolución de 1905 y la carta dijo, un buen primer paso, pero habría que radicalizar. Entonces, si los obreros de Baltimore, y Lenin reconoció el mérito de la carta y resaltó cuán correcto era la posición, entonces nosotros mismos podemos hacer una solidaridad consciente. Por ejemplo, existe la tendencia actualmente en la solidaridad internacional de adoptar la línea de meramente antiimperialista, que está bien que está antiimperialista, pero olvidarse de las luchas internas, la lucha de clases que sigue existiendo en todo proceso, toda transición al socialismo. Por ejemplo, Misión Verdad, mejor mencionar los nombres, Misión Verdad como tendencia representa una burguesía emergente, posiblemente es antiimperialista por el momento. Yo digo que es una tendencia intelectual que está afín a la burguesía, lo que llaman Wilmar Castro Sotelo, la burguesía nacional o la burguesía revolucionaria, y son afines a esta tendencia. Entonces, ruego a la gente que hacen solidaridad que cada vez que citan Misión Verdad, también, por lo menos, también van a la comuna, también representen escuchen el otro, las otras tendencias, las tendencias más populares, porque allá es realmente la esperanza en Venezuela, y el antiimperialismo más duradero. La segunda cosa que quiero mencionar es un poco una tendencia, una cosa que creo que es importante resaltar, que los problemas con la visión de la comuna, cualquier propuesta estratégica, hay que adaptarlo, hay que aprender a través de la historia. Y creo que Chávez mismo cometió una especie de error frente a la comuna. Cira mencionó su idea que la comuna no puede ser meramente una isla socialista en medio del capitalismo. Entonces Chávez tenía consciente esta idea. Pero me parece que Chávez cometió un error de dejar hacer el capitalismo en la sociedad por lo general en Venezuela durante sus años de presidente. Y creo que y cometió un error por una especie de... porque era víctima de una falacia. Chávez pensaba o sabía que no se puede imponer relaciones sociales superiores. Entonces, es cierto, ¿no? La colectivización forzada es totalmente antisocialista. Habría que persuadir a la gente. Chávez se dedicó a esto, persuadirlos a asumir relaciones cooperativas, colectivas. Eso es totalmente cierto. Pero entre eso y decir que hay que dejar el capitalismo en el ambiente capitalista a su libre albedrío, no es cierto. Y George mencionó el problema de importación. Es cierto. Chávez debería haber intentado cortar las alas del sector importador, porque esto hubiera favorecido los experimentos comunales. Entonces, me parece que este problema que sigue existiendo y no solo empezó con la muerte de Chávez, es importante. La otra cosa que quiero hacer es recordar un poco la historia, porque muchos de nosotros cuando empezamos en tomar interés en Venezuela, fue una situación geopolítica totalmente diferente. Uno puede decir peor, ¿no? Peor, porque Venezuela y Cuba estaban solos.
frente al imperialismo, frente al capitalismo norteamericano. Y no había otros contrapotencias como existe hoy día. Entonces, uno puede decir que actualmente la situación es en cierto sentido más favorable, porque existen las contrapotencias que pueden ser China y Rusia. Pero también hay que advertir que esta situación en que el chavismo nació al principio tiene un mérito, porque puesto que Venezuela y Cuba estaban solos, no tienen otro recurso sino apoyarse en el pueblo. No tienen otra posibilidad sino ir a las bases e intentar movilizar el poder popular con un horizonte de emancipación. Entonces, pese a lo duro de eso, produjo era importante, porque la importancia de que el poder popular puede emanciparse a sí mismo era una gran lección. Y digo, en este momento actual, no se puede olvidar esa lección, porque la única cosa que realmente ofrece las luchas entre superpotencias ofrece una posibilidad que el poder popular puede crecer más. Pero si confiamos y cometemos el error histórico de confiar que una superpotencia puede solucionar nuestros problemas, es falso. Una superpotencia capitalista puede terminar siendo otro opresor. Entonces, es un momento que abre posibilidades, como el mismo momento de la independencia de los países sudamericanos. Hace 200 años había una lucha entre el colonialismo español y el imperialismo británico, y ofreció una posibilidad de emancipación nacional y de emancipación popular. Pero eso es lo que ofreció. No es un momento de dejar el poder popular, no es un momento de dejar al lado las propuestas comunales, más bien es la posibilidad de abrirlos y dejarlos crecer. Bien, bueno, y ahora yo voy a ir cerrando. Yo quería también, pues como los compañeros han hecho, y compañeras, pues convocar a reflexionar y convocar a la solidaridad, y a una solidaridad activa, reflexiva, una solidaridad consciente. Por ejemplo, desde Euskal Herria se han impulsado, hemos trabajado en impulsar desde Euskal Herria actividades de solidaridad consciente y activa con la comuna El Maizal, concretamente. Y ese tipo de ejercicios son importantes. Por supuesto que hay que denunciar en todo momento el asedio imperialista, el bloqueo, es absolutamente criminal y genera muertes todos los días, eso es así. Entonces, las posiciones antiimperialistas firmes se tienen que mantener allí, pero eso no implica que la solidaridad canalizar la solidaridad hacia los espacios de construcción concreta. Entonces, yo propondría que se canalice, que mientras se lucha contra el asedio imperialista, y son necesarias las marchas, son necesarias las acciones para visibilizar estas políticas criminales del gobierno estadounidense y en realidad también de la Unión Europea, etcétera. O sea, no solamente es Estados Unidos, la Unión Europea también participa en este ejercicio político criminal, político económico, financiero y militar contra Venezuela, pero hay espacios que requieren de la solidaridad activa y también es necesario, digamos, un debate honesto y abierto sobre lo que hay, porque todos los procesos de transformación entran en contradicciones internas y por supuesto que hay desviaciones en todos los procesos de construcción de una alternativa y por supuesto que hay tendencias que a veces se hacen más fuertes que van en contra de los intereses populares. Aquí lo que hay es un pueblo que está dispuesto a luchar, un pueblo que además tiene un proyecto claramente definido, que es el proyecto de la comuna, y allí es donde yo propondría que se ubiquen las solidaridades fundamentalmente de los internacionalistas y las internacionalistas que saben que hay que proteger este proyecto. Para proteger la revolución bolivariana, el proceso bolivariano, es necesario apoyar el proyecto comunal, además de, por supuesto, luchar contra las sanciones y el ejercicio criminal del imperialismo norteamericano y europeo.
lo vamos a dejar allí. A todos y a todas los que nos han visto y escuchado, muchísimas gracias por este espacio, por estar aquí con nosotros. Sobre todo, pues muchas gracias a George y de parte de Chris y mía, gracias a George y a Marta Lía. Este espacio, pues es un espacio impulsado desde Escuela de Cuadros, precisamente con el objetivo de convocar a reflexionar y una reflexión comprometida con la transformación de la sociedad. Nos encontraremos en un próximo espacio de reflexión y de debate. Gracias de nuevo y hasta luego.